por tu halo especial. Eres cariñosa, comprensiva, entusiasta y muy trabajadora. Eres generosa con todos y para todo. Estás pendiente de todos los detalles. Siempre estás dispuesta para ayudar y para transmitir tus ideas, tu riqueza como persona, en tus trabajos e incluso en el de tus padres. Y estas son las cualidades que han hecho posible este gran proyecto de hoy. Un proyecto que yo sé que para ti es un sueño. Realizar un festival de danza propio en un teatro y especialmente si es el Regio. Este teatro tiene un significado especial para todos los que hemos estado relacionados con este mundillo, pero además en tu caso ha sido un lugar unido a tu vida desde tu más tierna infancia. Me han contado que con solo 2 años atravesabas este teatro para ir a la guardería. En fin, como estarás comprobando, los sueños se cumplen. Solo tú podías hacer algo como esto y hacernos vibrar en las butacas como lo hemos hecho, tirando para adelante a pesar de las dificultades para movilizar, ensayar y preparar tantas coreografías con tanta gente, tan innovadoras, tan ambiciosas, con este vestuariazo y pedazo de montaje técnico. ¡Ole y ole! No he terminado. Ya acabo. Suerte que siempre está cerca tu hermana Rocío, a la que también expreso mi admiración. Y en esta ocasión... ¿Que no te veo? Y en esta ocasión también has tenido muy cerca... También has tenido muy cerca en esta ocasión a tu queridísimo primo Sergio, a que también le ilusionaba mucho venir con vosotras. Hoy todo se ha hecho realidad. Sé que a vuestra yaya, a la que tanto le gustaba el baile, estará en algún lugar muy orgullosa y contentísima de haberos visto por fin bailar. Y haznos un favor, no dejes de ser como eres y con ello de hacer espectáculos de esta calidad, porque nos enriqueces a todos, estimulando nuestros sentidos, dándonos un gran ejemplo de espíritu de lucha, fomentando en todos estos chicos y chicas el valor de la danza y la confianza en sí mismos, porque tú, Laura, crees en la gente y por eso creemos en ti. Gracias. Hoy no quería ni llorar ni hablar. No voy a decir nada más que gracias a todos por venir. Gracias a todos y cada uno de esta gente maravillosa que ha puesto su granito de arena tanto en clase como para preparar todo esto. A los técnicos de sonido del teatro, toda la gente que ha hecho esto posible. El primer baile de los monos iba dedicado a toda la gente que está detrás, que no se le ve pero que si es un trabajo esto no sería posible. Y no puedo ni hablar porque no sé ni qué decir. Solo eso, como ha dicho Isabel, hoy se ha cumplido un sueño muy grande y no podía ser de otra manera que en el Regio, con un lleno completo, que para mí cada uno de esas personas que estáis en las butacas ya es un lujazo. Muchas gracias y espero que lo habéis pasado bien esta noche.